Hola a todos, buenas tardes, gracias. Pues eso, soy Carlos. Hoy les voy a platicar de una aplicación sencilla que se está armando. Todavía no está completamente en producción, pero me interesa compartirles la idea que hay atrás de esa aplicación para que se vaya pues conociendo cómo se construyen cosas similares. Cualquier duda, cualquier pregunta, no es ninguna molestia. De preferencia al final para que todo sea como lo planeado, como esté las recomendaciones. Pero cualquier cosa, eventualmente, si consideran que es pertinente interrumpir, no va a ser una interrupción y con todo gusto la podemos contestar. Entonces, vamos avanzando. Lo que tengo planeado para platicarles hoy es empezar hablando de lo que son algunos métodos de clasificación de información. Después de platicar esa breve introducción, vamos a abordar un contexto. ¿En dónde estamos parados? ¿Cuál es el escenario del que vamos a trabajar? ¿Cómo son los datos? ¿Qué metodología se va a abordar? Y cosas así. Y finalmente llegamos con la solución, un tipo de propuesta para responder esa pregunta de negocio que se vaya a estar trabajando. Y bueno, entonces, para empezar, este es un trabajo o es una aplicación relativamente sencilla que está enfocada a trabajar con datos. No estamos en este caso trabajando con gran cantidad de información, no es algo relacionado a Big Data ni cosas así, es más relacionado hasta cierto punto a algo que se conoce como Data Science, que hasta la mayoría de las veces a las personas que vamos empezando nos causa un poco de confusión y llegamos a pensar que es lo mismo Data Science y Big Data. Entonces, en este sentido no es lo mismo, hay muy pocas cosas en las que coinciden, pero para este caso no, para este caso va a ser una cantidad muy pequeña de datos y lo que nos interesa más es saber la aplicación, es conocer la aplicación, conocer qué funciona y cómo funciona. Más allá de pensar en los grandes servidores, en la disponibilidad, en la escalabilidad y todas estas cosas. Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de datos. Aún así, trabajando en general con los datos, sabemos que los datos vienen usualmente de diversas fuentes. Hay muchas fuentes de información en la actualidad con lo que podemos estar trabajando. Tenemos fuentes de información de redes sociales, de bitácoras, de registros de usuarios, tenemos información de metadatos de lo que vayamos realizando nosotros en el navegador. En general, hay muchísimas fuentes de información. Lo que implica que haya todas estas fuentes de información siempre es que es difícil mezclarlas. Es difícil ponerlas a trabajar juntas, porque usualmente toda la información es heterogénea. Entonces no hay un método sencillo, ni trivial, ni una receta ya de cocina aprobada que funcione en todos los casos para asegurar una integridad de la información. No hay un método para hacer que siempre se limpie la información. No hay un método para lograr que todo sea homogéneo. Hay diferentes técnicas para abordar, hay diferentes bases de datos que nos permiten manejar la información de diferentes formas y lograr hasta cierto punto todo ese ecosistema que coincida y que nosotros, al final de cuentas, nos sirve para preparar el ambiente en el cual vamos a estar haciendo la explotación de la información. Pero ya de por sí, si vamos a trabajar con información, siempre hay que considerar todos los bemoles, todas las complicaciones que pueden estar existiendo, todas las diversas fuentes, toda la información que es diferente entre sí. ¿Cómo vamos a estar integrando todas esas fuentes? La mayoría de los proyectos que trabajan con información invierten una gran parte del tiempo en la limpieza de los datos. Entonces, también es importante estar considerando toda esa limpieza de información que se necesita realizar para que después de haberla hecho, entonces sí podamos empezar a aplicar algoritmos, podemos empezar a hacer visualizaciones de los datos, podemos empezar a hacer diferentes cosas que ya eventualmente arrojarían resultados. Pero eso es algo que va, digamos, en las últimas etapas. Para lo que les voy a estar platicando hoy,
está relacionado pues al aprendizaje automático y la minería de datos. La minería de datos, con la definición tal cual que ustedes pueden encontrar en Wikipedia en español, es un campo, es un área de aplicaciones de la estadística y de la ciencia de la computación que se refiere a los procesos o las técnicas que podamos estar utilizando con un objetivo, que es la identificación de los patrones en volúmenes grandes de datos. A mí me gusta mucho la definición de la minería de datos por hacer una analogía con la minería tradicional. Esa minería tradicional en la que se escarban, se extraen los minerales, se extraen las piedras, se sigue picando para quitar lo que no sirve y al final de cuentas quedamos solamente con lo que nos sirve. Y lo que nos sirve, eso va a ser a nosotros, porque el mismo material puede servir para otras personas, para extraer otro tipo de material. Entonces, la minería de datos funciona, digamos, muy similar. Tenemos un conjunto de datos, tenemos un montón de información, tenemos bases de datos, tenemos hojas de Excel, o videos, o imágenes, lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas es un conjunto de información. Entonces, a esa información nosotros le vamos a estar aplicando diferentes técnicas para hacer el reconocimiento de patrones o en general para hacer la extracción de conocimientos. Eso no significa que sea el único tipo de conocimiento que vayamos a poder extraer de esa información. Y una vez que se extrae esa información, lo demás vamos a desechar. Es por eso que a mí me hace mucho sentido tener este concepto de minería de datos y haciendo la analogía con la minería tradicional sobre el material y los metales y todas las que sean cosas similares. Pero a final de cuentas, lo que nos interesa en este caso es que es un campo que utiliza técnicas de estadística, técnicas de análisis de estadística y técnicas de estructuras de datos, de algoritmos, de diferentes cosas que tienen que ver con ciencias de la computación y en general que tienen que ver pues un poco con matemáticas. Va también un poco de la mano con los temas del aprendizaje automático, nada más por el conjunto de herramientas que se suelen utilizar, aparte de inteligencia artificial. Entonces, dentro de los conjuntos de información que podemos estar aplicando, son prácticamente cualquier cosa. Vamos a tener técnicas que derivan del área de inteligencia artificial y de la estadística, que a grosso modo están agrupados en esos cinco puntos de la pantalla: las redes neuronales artificiales, las regresiones, los árboles de decisión, los modelos estadísticos clásicos y algoritmos de clustering o de agrupación. Cada uno de estos tipos de técnicas que se pueden utilizar para analizar información tiene sus subdivisiones de especialidades, cada una de ellas, que ahorita no es el lugar para abordarlas, pues, pero en general, si a ustedes les interesa cualquiera de estas áreas, se van a poder dar cuenta de que la especialización en esos campos va a ser muy, muy amplia. Entonces, para las redes neuronales artificiales, ustedes pueden utilizar redes neuronales artificiales para hacer una simple clasificación entre datos o para hacer predicciones, por ejemplo. La regresión es igual, los árboles de decisión de igual forma, se va a entrenar sobre los conjuntos de datos. Al final de cuentas, cuando ustedes tienen un árbol, van a poder utilizarlo para clasificar la información o para poder predecir. Y los clustering, pues no se diga, son cosas similares. En general, la forma de trabajar con todas estas técnicas de inteligencia artificial implica que ustedes tienen que tener un conjunto de datos al que se les va a aplicar un cierto algoritmo que se aplica usualmente de forma recursiva, y una vez que se logra sintonizar ese algoritmo, que se logra sintonizar los parámetros que utiliza ese algoritmo para estar procesando la información, es cuando se dice que ustedes ya tienen un algoritmo entrenado que van a poder utilizar para hacer las predicciones o las clasificaciones. Dentro de esas técnicas hay algoritmos que se consideran supervisados y algoritmos que se consideran no supervisados. Por ejemplo, en las redes neuronales, cuando ustedes hablan de un algoritmo supervisado, es porque necesitan un conjunto de datos que va a servir para entrenar la red neuronal. Y además, ustedes conocen, tienen que conocer
la parte de las respuestas esperadas de ese conjunto de datos. Si, por ejemplo, ustedes tienen pares de números, el 2 y 1, el 2 y 2, el 2 y 3, el 2 y 4, vamos a poder pensar que podemos entrenar una red neuronal para que aprenda a multiplicar, sabiendo que las respuestas esperadas para el 2, para la pareja de números 2 y 1 es un 2, para la pareja de números 2 y 2 la respuesta esperada es un 4, para la respuesta esta de las parejas de números 2 y 3 es un 6, y así ustedes pueden dar todos los ejemplos. Entonces, teniendo este conjunto de datos con los que ustedes entrenen, sirve para enseñar a la red neuronal a través de ejemplos y que pueda sintetizar ese conocimiento, que pueda extraer el conocimiento y a partir de ahí pueda generalizar. Cuando ustedes no tienen los ejemplos con las respuestas esperadas, es que entonces se va a utilizar un algoritmo de entrenamiento no supervisado. Y eso se suele aplicar para cosas como clustering. Entonces tenemos algoritmos en los que nosotros simplemente ofrecemos la información, puede ser información relacionada al comportamiento de clientes. Si vamos a pensar que yo soy el dueño de una tienda departamental y tengo la información de los clientes en el sentido de un vector de características que se compone por la edad, por el sexo, cuál es la distancia a la que vivo respecto de mi tienda, cuánto suele consumir mensualmente, cuánto suele ganar mensualmente. Es decir, se tiene que expresar en términos de un vector de características. Y entonces voy a poder aplicar estos algoritmos de agrupamiento de tal forma que los clientes formen clases. Y ya yo voy a poder conocer, y hasta cierto punto puedo diseñar campañas de publicidad muy específicas para cierta clase de usuarios. Entonces, se suelen utilizar estos algoritmos de agrupamiento para cuando se tienen vectores de características de muy altas dimensiones. Si yo tengo un vector de características de dos dimensiones, por ejemplo, la estatura y el peso, esas dos dimensiones yo lo puedo representar en un plano cartesiano. Si tengo tres características como peso, estatura y edad, ese vector de tres características yo lo puedo representar en un cubo, digamos, en un espacio de tres dimensiones. Pero más allá de tres dimensiones, es difícil para un ser humano representar esa información. Entonces, si los datos que ustedes tienen en sus vectores de características tienen 20 componentes, por poner algún número, nosotros no podemos imaginar un espacio de dimensión 20. Entonces, le dejamos ese trabajo de encontrar los grupos de comportamientos similares entre los usuarios a los algoritmos de clustering, o a los algoritmos de redes neuronales, o a los algoritmos de árboles de decisión, o a cualquier otro algoritmo. Pero en general, es para lo que sirven, para hacer ese tipo de trabajo. Pero sobre todo van a estar, la división principal son algoritmos supervisados y no supervisados. Dependiendo de la información que ustedes tengan, es el tipo de algoritmo que ustedes van a poder utilizar. También algo que se suele malinterpretar cuando uno está empezando en estas áreas de trabajo es que con poca información yo voy a poder empezar a predecir las cosas. Con el valor del precio de una semana del barril de petróleo, hay gente que pide que se prediga cuánto va a valer en el siguiente mes. Entonces, si no se tiene la información suficiente para estar haciendo el trabajo, no se va a poder hacer una buena predicción. Son algoritmos en los que, o son técnicas más bien de trabajo, en los que prácticamente si entra basura, va a salir basura. Entonces, es necesario contar con buena información, es necesario contar con una base histórica de conocimiento para poder extraer de ahí el conocimiento y es necesario utilizar técnicas adecuadas a la información que ustedes estén manejando. No siempre es bueno o es lo más recomendado utilizar técnicas muy complejas. A veces es muy útil utilizar una técnica sencilla y esa técnica sencilla va a ofrecer buenos resultados. Habrá casos en los que es necesario hacer un ensamble de diferentes técnicas para obtener mejores resultados, pero ya depende completamente del caso en el que ustedes estén trabajando. Si ustedes están trabajando, por poner un ejemplo, con alguna aseguradora de autos y con una técnica muy sencilla le están
provocando un ahorro del 1% en sus predicciones de gastos, pues ya son ese 1% aplicado a millones de dólares, ya representa una ganancia importante de dinero. Entonces, no por ser el 1% va a ser una idea despreciable. Depende completamente del caso en el que ustedes estén trabajando, la utilización de las técnicas de inteligencia artificial o en general de aprendizaje automático que vayan a aplicar. Lo que se suele hacer también es aplicar diferentes técnicas al mismo tiempo, es hacer simulaciones y después hacer un benchmark entre esas diferentes técnicas para simplemente seleccionar la que mejor funciona. No hay sugerencias, no siempre hay una receta que funcione para todos los casos en los que digas, si vas a trabajar con aseguradoras, este es el modelo que tienes que utilizar. Si vas a trabajar con bancos, este es el otro modelo que tienes que utilizar. En general, uno lo que suele hacer es aplicar diferentes técnicas, aplicar diferentes algoritmos y simplemente seleccionar el que mejor funcione. Y en este sentido de utilizar técnicas de inteligencia artificial y estadística, es que vamos a pintar el texto del problema que vamos a abordar. Este contexto sucede en un hospital. La información que vamos a estar trabajando es de un hospital que lleva un registro, lleva una bitácora de los resultados de las intervenciones quirúrgicas que se hacen a pacientes. Y esta bitácora es como muy particular, no está. El hospital no está obligado a llevarla, es una iniciativa eterna. Puede ser que no en todos los hospitales lleven este tipo de bitácoras, pero en este caso es el departamento de pediatría. Entonces, todas las intervenciones que tienen que ver con el área pediátrica se van a llevar un registro en esta bitácora. ¿Qué se registra en esta bitácora? Si se toma el registro de las condiciones iniciales en el sentido de es un paciente de determinada edad, de 2 años, 3 años, lo que sea, es un niño o es una niña, su nombre, por supuesto, el nombre del médico que lo va a atender y de todas las demás personas que están en la intervención, anestesiólogos, enfermeras o enfermeros, médicos, todas las personas que van a participar ahí. Se lleva un registro en esta bitácora de hubo algún incidente o hubo algún incidente y si sí lo hubo, ¿qué tipo de incidente fue? También se lleva el registro de si se necesitó alguna transferencia sanguínea o algún hemoderivado en general, que así le dicen. Y se lleva el registro de cuál fue el resultado final. Es decir, si terminó en piso o si fue una operación ambulatoria o si se necesitó alguna otra opción. Pero es hasta cierto punto una bitácora sencilla que han estado llevando y no se ha explotado nada de esa información en ese hospital hasta el momento. Y ese es lo que vamos a estar trabajando. La información que existe se lleva actualmente en, bueno, se lleva actualmente en hojas de cálculo. Entonces, en una hoja de cálculo, en un libro de hojas de cálculo se lleva en cada de las hojas un registro de mes a mes. También hay problemas con esas bitácoras porque no hay una forma estándar para tomar las notas. Entonces, no todos los médicos le dicen igual a las intervenciones. Son los mismos términos médicos, son las mismas procedimientos que hacen, pero a veces utilizan ciertas nomenclaturas o sinónimos para referirse a lo mismo. Entonces, esa bitácora representa una buena fuente de información, pero también representa una buena fuente de problemas. Hay palabras mal escritas, está el uso de sinónimos, está la nomenclatura recortada de las intervenciones que están haciendo. Hay errores de capturas en los campos, es decir, a veces ponen la fecha en el nombre, y a veces la fecha de nacimiento, perdón, en el nombre, o a veces ponen el diagnóstico de lo que va a tener, de lo que tiene el paciente y el motivo por el que lo están poniendo a la intervención en el campo de la fecha. Como es una hoja de cálculo, esa hoja de cálculo
Pues admite cualquier cosa. No es un sistema que esté hecho para aplicar una validación en los formularios, para saber que el campo de fecha siempre tiene que llevar una fecha. No es un formulario que la edad me la ponga estandarizada, porque hay médicos que le ponen edad 2 días. Hay otros que le ponen con palabras y números 3 años y 4 meses. Entonces, es justamente una bitácora muy rica de información, pero con muchos posibles errores de captura. Entonces, esas bitácoras también tienen otra fuente de error que usualmente los médicos las hacen al final del turno o las hacen al final de la cirugía, pero en ocasiones esas cirugías terminan a las 3, 4 de la mañana y entonces hay muchos errores de captura ahí. Es un reto interesante, es una bitácora que se antoja para presentar mucha información de ahí, pero son esos en general los problemas que nos vamos a encontrar con las bitácoras. Tampoco hay alguien encargado de llevar la bitácora. Entonces, al médico se le fue y no capturó un registro de alguna de las intervenciones, pues no hay forma de recuperarlo. Tampoco están obligados a llevar esas bitácoras. Entonces, todo está ahí medio truculento, pero a pesar de eso, hay unos resultados interesantes. Para trabajar en general, problemas de este tipo o problemas relacionados hasta cierto punto de ciencia de datos, hay mucha gente que está proponiendo metodologías para trabajar con estas cosas, para formalizar un poco la práctica, que es relativamente nueva. Bajo el nombre de ciencia de datos, las técnicas que se suelen utilizar se han estado aplicando por mucho tiempo, pero la mayoría de las técnicas se han aplicado solamente en la parte académica. Entonces, ahora el boom de la ciencia de datos tiene que ver mucho con llevar esas técnicas que eran completamente académicas al mundo de los negocios. Y parte, una de las de esas metodologías que a mí me gusta, es muy sencilla y que se me hace con mucho sentido común, es la que está en la pantalla. Es una que está propuesta por IBM en su grupo de IBM Big Data en Analytics Hub, con esa URL que está en la pantalla, que prácticamente justifica por qué necesitamos una metodología para hacer ciencia de datos. Entonces, es una metodología la que propone IBM con 10 pasos, 10 pasos que si ustedes ya los ven son como muy lógicos, en los que te van explicando paso a paso qué realizar en cada una de las etapas. En ese mismo sitio, si ustedes empiezan a buscar y a navegar y a explorar esa página de IBM, ustedes van a poder encontrar la documentación, digamos, ya completa, ¿no? La versión resumida para un post de un blog de IBM, sino ya el documento un poco más largo, un poco más formal, sin tanto lenguaje coloquial hasta cierto punto. Pero yo les recomendaría que le echaran un ojo a esta metodología de ciencia de datos. Hay otras metodologías que se están proponiendo ya como tal para la minería de datos. Hay una, la más vieja que yo conozco se llama CRISP, CRISP. Esa metodología CRISP está enfocada solamente a la metodología, perdón, a la minería de datos. O sea, no, son agnósticas de tecnologías, no le importa la metodología, con qué tecnología vas a hacerlo, si lo vas a hacer con base de datos en memoria, si lo vas a hacer con Spark, si lo vas a hacer con lo que tú quieras. Es simplemente el sentido común que hay atrás del procesamiento de la minería de datos, como la limpieza de información, la homologación, la retroalimentación, la validación contra la realidad, la prueba del modelo, cosas así. Entonces, una metodología para minería de datos es CRISP y está CRISP, perdón. Y esta otra metodología funciona para ciencia de datos, está propuesta por IBM, a mí me gusta, es relativamente sencilla y si tienen la oportunidad de leerla sería muy bueno. Estos son los 10 pasos que propone IBM en su metodología de ciencia de datos. El primer paso que propone, que se suele aplicar para todos los problemas que tiene ciencia de datos, en los que se va a utilizar ciencia de datos, es el entendimiento del negocio. Algo interesante que por lo menos a mí me llama mucho la atención con la ciencia de datos
es que todo tiene que estar relacionado al negocio. Prácticamente, si no está relacionado al negocio, a una justificación de negocio, le van a seguir diciendo como inteligencia artificial o van a seguir quedándose en la parte académica, en la parte de investigación, en la parte de ciencia, hasta cierto punto. Pero ya cuando lo aterrizan y lo llevan a un caso de negocio en el que ya va a provocar ganancias, o en el que va a disminuir las pérdidas, o en el que va a optimizar algún proceso, entonces ya le suelen decir ciencia de datos. El primer paso es el entendimiento del negocio, es saber cuál es el requerimiento que va a existir por parte del negocio, para qué quiere el problema, para qué quiere resolver el problema, perdón, para qué quiere aplicar la ciencia de datos. Suele haber también, suele suceder el caso de muchos clientes que solo por moda, solo por decir, mi empresa ya está aplicando ciencia de datos y ya está aplicando Big Data, compran muchas cosas, traen a mucha gente, empiezan a formar equipos sin un objetivo claro. Y entonces, sin ese objetivo claro, sin ese entendimiento de negocio, pues resulta que solo tienen una inversión sin un retorno de inversión, ni tener muy claro cómo va a regresar ese dinero y prácticamente a la siguiente revisión del estatus financiero que hagan. Se van a dar cuenta que ese departamento no está como ofreciendo mucho y se suele recortar. Entonces es algo que está pasando seguido, que sin un objetivo claro de negocio se forman los equipos y se va todo, digamos, a la basura. Después de entender el requerimiento de negocio, lo que se propone dentro de esta metodología es hacer una propuesta analítica de solución. Es decir, utilizar algún método formal, utilizar algún método estadístico, algún método matemático que pueda ofrecernos alguna solución al problema. Tal vez no sea la mejor solución, tal vez no sea la más rápida, pero hay que empezar con una propuesta de solución, una propuesta analítica. Una vez que sepamos cuál es el modelo de información que vamos a estar utilizando, entonces sí empieza un proceso iterativo en el que implica levantar los requerimientos de la información, levantar la información, la recolección de los datos, dónde lo vamos a poner, dónde lo vamos a guardar, todas estas cosas. Pero también es muy importante entender la información, que es el quinto paso que está en la pantalla. Entonces, si no entendemos la información, si no entendemos los requerimientos y si no sabemos cómo vamos a recolectar esa información, pues todo va a quedar como en un bonito proyecto que está al aire, que nadie sabe aterrizar y que nadie sabe cómo sacar provecho de ahí. Y va a ser un muy buen candidato para un proyecto que va a fallar, para que sea un proyecto que no resulte y que no esté ofreciendo, digamos, los resultados esperados. Una vez que ya se empiezan a levantar los requerimientos, que sabemos dónde se va a guardar la información, cómo se va a recolectar, cómo se va a obtener y cómo se va a extraer de todas las fuentes y todas estas cosas, hay que empezar a preparar los datos. Ese data preparation tiene que ver con la homologación de la información, la integridad, la limpieza. Hay que estar haciendo un proceso constante entre la recolección de los datos y los procesos de limpieza de información, sobre todo cuando se están integrando diferentes fuentes de información, si se está integrando con el sistema financiero, con el sistema contable, con el de recursos humanos, con el sistema del departamento que ustedes quieran. Cuando ya se tiene prácticamente todo esto bien listo, cuando ya se tiene bien listo de dónde surge la información, todos los procesos de limpieza que hay que hacer, y cuando ya se tiene todo más o menos estandarizado, entonces sí se puede aplicar la siguiente etapa que es de modelado de información, modelado de los datos. Este no tiene que ver con el modelado analítico, matemático, sino con el modelado de las estructuras de los datos, las estructuras de las tablas, las relaciones, si es que lo van a poner en una entidad de relación. Es decir, todo cómo van a representar esa información dentro de su base de datos que vayan a estar utilizando, dependiendo si es SQL o no SQL. Da lo mismo, tiene que haber un modelo de datos que exista y que sirva para explotar esa información. Si el modelo de datos no nos sirve para explotar esa información, en realidad no va a ser muy útil. Quizás lo que están en realidad queriendo hacer es un data warehouse, es un repositorio de información o un data lake, si quieren llamar como data lake, pero es
Bueno, considerar que el modelo de datos sea explotable, que nos sirva y nos apoye en el consumo de la información. Cuando se tiene ese proceso modelado, entonces es que se puede hacer una evaluación de la información, de los resultados. Si yo ya tengo el modelo matemático que le voy a aplicar al requerimiento de negocio y ya tengo la información modelada de tal forma que me va a empezar a responder las preguntas y los requerimientos de negocio, es que entonces yo lo voy a poder evaluar. Hago la evaluación, hago la comparación de los resultados, que es prácticamente el deployment, y obtengo el feedback de ese modelo y esa propuesta de modelo de ciencia de datos que yo esté utilizando. Si ese feedback es bueno, entonces la libramos, pero suele suceder que ese feedback no es tan bueno y entonces nos tenemos que regresar a alguna de las etapas de toda la metodología, ya sea que cambiemos el modelo que vayamos a estar utilizando para la explotación de la información o quizás nuestras integraciones de información no fueron las suficientemente buenas. Entonces, de ese feedback regresamos al modelado, pero regresamos al data collection y al entendimiento de la información. Quizás estamos pasando todas las cosas mal y no las estamos interpretando, no las estamos integrando bien, pero para eso nos sirve tener todo ese flujo de trabajo, tener la recolección de información, la preparación de la información, el modelado, la evaluación y el feedback. Por eso es que me gusta esta metodología. A mí se me hace que tiene bastante sentido común y que debe ser como los pasos más naturales que alguien debería de tomar para hacer un proyecto de ciencia de datos. Entonces, en este sentido, es que vamos a trabajar con los datos de la bitácora. Dentro de la redacción de la metodología, el primer paso, que es el Business Understanding, es lo que a mí me llama más la atención. Que para cada proyecto, sin importar su tamaño, sea un proyecto de teras de información o sea un proyecto de megas de información, nos da lo mismo. Se tiene que comenzar con el entendimiento del negocio. Y en función de ese entendimiento de negocio, es que entonces vamos a obtener un buen término de el proyecto o no vamos a tener un buen término del proyecto. Para nuestro proyecto, si bien no es estrictamente negocio, y es más la aplicación y la explotación de la información, no es negocio en el sentido de que no es un hospital privado, por ejemplo, y entonces son hospitales de la Secretaría de Salud Pública, pero la pregunta de negocio que nosotros persiguiendo para resolver es si el destino del paciente va a ser ambulatorio o va a ser de piso. ¿Por qué nos interesa esta pregunta? Si yo tengo ciertas características, tengo un cierto historial de cómo se comportan las intervenciones, me interesa hacer una planeación prácticamente de las cosas para ayudar a separar camas o no del hospital. Es decir, si tengo paciente, logro detectar algún método en el que al llegar un paciente que sea un niño de 2 años bajo cierto diagnóstico, ya sé que siempre va a tener que tener. Ah, perfecto. Entonces, les platicaba que la pregunta que me interesa responder es ¿cuál va a ser el destino del paciente? Esto me va a permitir planear mejor la distribución de las camas, la distribución de los recursos e incluso la distribución de los tiempos en los que yo pueda hacer o no ciertas operaciones, ciertas intervenciones quirúrgicas. Para resolver esta pregunta de negocio, ¿qué fue lo que empezamos a proponer? Al final, lo que queremos es conocer o tener un predictor del destino del paciente. Para construir este sistema que prediga cuál va a ser el destino del paciente, yo cuento con el historial de las intervenciones, que es, digamos, todas las bitácoras que han llevado estos médicos. Tengo también un registro de cuáles son todas las condiciones iniciales con las que empieza una intervención. Y después tengo un registro del destino del paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para predecir? Es lo que vamos a encontrar. ¿Y cuáles son las variables que son importantes para predecir? También es una cosa que me gustaría tener, porque con las diferentes técnicas de análisis de información, como son, por ejemplo, las redes neuronales, usualmente uno termina con una caja negra en la que entra la información,
Estrictamente sí sabemos, pero no es muy evidente qué es lo que pasa dentro de la red neuronal y después ya tenemos la salida. Es decir, yo puedo construir una red neuronal que le diga, pues viene un paciente de 5 años, es una mujer y tiene este diagnóstico, dime si se va a quedar o no se va a quedar en piso. Y la red neuronal solamente me va a decir sí o no. Yo no voy a saber estrictamente cuáles fueron los criterios de decisión para que la red neuronal haya hecho eso, aunque hay forma de conocerlos y después yo me pongo a desmenuzar los parámetros de esa red neuronal. Pero me gustaría tener otro método de clasificación en los que yo pueda saber cuáles son los criterios de decisión. Para eso es que empiezo a hacer exploración de la información. Empiezo a ver, por ejemplo, con la información de las bitácoras de marzo, ¿cuál es la edad de los pacientes? Para esto ya hice un proceso de limpieza de información, sustituí palabras. Algo que sucedía mucho, por ejemplo, es que en el sexo de los pacientes le ponen femenino, hay otros médicos que le ponen femenina, hay unos médicos que le ponen femenino con minúsculas y otros con mayúsculas, y eso conceptualmente para nosotros los humanos es lo mismo, pero para la máquina no, para la computadora y el algoritmo no es exactamente lo mismo. Entonces, es que se hace un proceso de limpieza para reducir todas esas palabras o todas las variaciones de femenino, femenina, con mayúsculas y minúsculas en una F minúscula. Se hace todo ese proceso de homologación de información. Entonces, después de haber hecho todo ese proceso de limpieza, también se realizó uno de las edades. Entonces, todas las edades se llevaron a meses. Y si empezamos a explorar la información, quizás se nos vaya a ocurrir cuáles son las variables que más impacte para la predicción de lo que estamos buscando. Las edades que sucedieron en las bitácoras de Marshall, pues están más cargadas a la parte izquierda de la gráfica, que son menos de 50 meses. Y después empiezan a aparecer, digamos, niños de entre 50 y 70 meses, 75 meses, y los niños más grandes suelen haber menos frecuencia. No es un patrón, digamos, tan evidente como para saber que me va a servir o no me va a servir para hacer la predicción. Si yo veo la distribución de las edades por sexo, también es una gráfica que no me ofrece realmente mucha información. Del lado izquierdo tengo la información de las mujeres, del lado derecho tengo la información de los hombres. Lo que alcanzo a percibir de forma cualitativa es que las mujeres tienen una distribución de edad mucho más uniforme que las de los hombres, que están más cargados hacia la edad de menos de 60 meses. La mayoría está en 60 meses o menos, y la distribución de las mujeres suele ser mucho más pequeña. Eso, para proponer algún modelo, tampoco me está sirviendo como mucho de intuición. Si yo veo la distribución de los datos, de los ingresos, de a qué hora es el ingreso a la cirugía en marzo, tengo este comportamiento. Es un día, digamos, es una distribución regular. Los ingresos empiezan a partir de la medianoche y terminan hasta las 11:30 prácticamente. Hay picos de operación que son como a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana hay otro pico. Es algo que suena, que parece comprensible, que parece real, pero algo que sucedió, por ejemplo, al analizar la información de abril, es que no hubo ningún registro en todo abril antes de las 5:30 de la mañana. Entonces, estos son los tipos de problemas que nos podemos encontrar con las bitácoras. Quizás, en realidad, en bitácoras nunca nadie registró todas las operaciones y todos los movimientos que había antes de las 5 de la mañana, porque los médicos que estaban en esos turnos, pues no tomaban y no tenían la costumbre de la bitácora, no están obligados a hacerlo, entonces pues simplemente no lo hacen. Pero a partir de las 5:30 de la mañana, de las 6, entonces sí se empiezan a registrar. Si nos regresamos a la gráfica de marzo, los picos máximos están en 12 ingresos bajo cierta hora. En abril, que es la gráfica que está ahora, a las 6 de la mañana hay un pico de más de 50 ingresos. Esto también nos puede decir que todo lo que sea anterior a las 5 de la mañana simplemente se lo asignaron a esa hora. Entonces, ya depende de la confiabilidad de la información,
las posibles técnicas que ustedes pueden estar utilizando. Pero esto ya nos da un poco de sospecha de que la información no está tan homologada, por así decir, y que se tendrían que establecer procesos de mejora de captura de información, tal vez facilitarle la captura de información a los médicos con una aplicación muy sencilla, que simplemente vayan picando o vayan rellenando y que esa aplicación sea en realidad el control y no dejar un control tan manual. La duración de las cirugías, también podemos observar que usualmente duran menos de 100 minutos, duran menos de 2 horas, la mayoría dura 30 a 40 minutos y empieza a haber una que otra cirugía que dura más de 2 horas. Entonces ahí hay una cirugía, de hecho fueron dos cirugías que duraron 300 minutos. Entonces tampoco así, a bote pronto, se nos puede presentar un modelo sencillo donde solo sea, digamos, la conjunción de varias variables para utilizar y poder predecir el resultado final de la intervención. Nuestra propuesta fue hacer y construir un árbol de clasificación. Este árbol de clasificación lo proponemos ya que la interpretación de los resultados de un árbol es muy sencilla. Es una interpretación gráfica, existe una representación visual de los árboles de clasificación. Entonces, si quieren, en el extremo de los casos, ustedes pueden construir el árbol de clasificación, imprimirlo en un papel grande, lo suficientemente grande, y pegarlo en el quirófano. Entonces, ya empiezan a poder tener una herramienta muy práctica, muy manejable, que le permita decidir a los médicos que están ahí de qué acciones tomar. Es decir, a lo mejor ya el sistema de clasificación determina que si la cirugía dura más de 90 minutos, entonces se va a quedar el paciente en piso y no va a ser ambulatorio. Pues entonces alguna enfermera o algún médico o algún enfermero puede lanzar una llamada y decir, es para que este paciente se quede en piso, vayan preparando alguna cama. Entonces es en ese sentido que es una fácil interpretación de los resultados y es una representación bastante visual de ahí. Otra cosa que nos ofrecen como ventaja los árboles de clasificación es la agrupación y las jerarquías de las variables. Uno puede saber cuál es una variable importante para decir que la otra por cómo están dispuestas en el árbol. También, si ya tenemos las reglas de construcción del árbol, entonces esa automatización es relativamente sencilla. Yo puedo hacer un sistema experto que tenga simplemente las reglas del comportamiento, que se suelen conocer como las reglas de negocio, y que se haga una automatización, se haga un monitoreo automático para todas estas cosas. Ya es algo, es un paso inminente que no tiene, digamos, mucho problema. Esta implementación del árbol se realizó con R. No hay ninguna razón por qué preferir R a Python o a cualquier otro lenguaje de programación. Simplemente se utilizó R por una decisión completamente arbitraria, pero fue lo que se hizo. Entonces se utilizaron las librerías de árboles de R, se hicieron scripts a mano o digamos customizados para limpiar esa información en específico. Es decir, se estuvieron utilizando expresiones regulares, se estuvo pasando todo a minúsculas, se quitaron espacios al inicio y al final de todas las cadenas de texto. Hubo varias operaciones para que la información quedara en el formato que las librerías de R necesitaban que tuvieran las fuentes de la información. Para este caso, para este ejercicio, solamente se trabajó con la información de marzo. Se utilizaron todas las bitácoras de todos los médicos de marzo. Se utilizaron, en esas bitácoras se pudieron identificar 20 variables. Había bitácoras que tenían del mismo marzo 21, 22 variables, había otras que otros médicos nada más llenaban 15 campos, es decir, se hizo una estandarización y más o menos se completó a 20 variables. Había registros con información faltante, como debe de ser en todos los casos reales, pero son nuestras condiciones iniciales. Son bitácoras de marzo, se trabajó con 20 variables y se le aplicaron la limpieza de información que se le tenía que aplicar. Entonces, después de hacer ciertos análisis, cierta exploración de información, visualización de datos y cosas así, decidimos quedarnos con 8 variables que creemos son las más representativas de las bitácoras. Estas 8 variables son edades, meses de los pacientes,
El sexo de los pacientes, cuál es el diagnóstico por el que entra a la intervención quirúrgica. El tipo de programación quiere decir nada más si era un evento programado o si llegó de urgencia y se tuvo que meter a la intervención. ¿Cuánto tiempo duró en minutos la intervención? Si se utilizaron hemoderivados, es decir, alguna transfusión sanguínea, por ejemplo, si hubo incidentes o no dentro de la información, dentro de la intervención, y cuál fue el destino final del paciente, si se quedó en piso o si fue una operación, una intervención ambulatoria. También, ya en términos prácticos, se utilizó un algoritmo del árbol de clasificación que se llama C4.5. Hay un paquete en R que tiene la implementación de ese algoritmo que se llama R-Hueca. Ese algoritmo R-Hueca, nada más por cuestiones del nombre que le puso el autor y si registro y todas estas cosas de propiedad intelectual, en Hueca se llama J48. Hueca es un software que es libre, que se utiliza para hacer análisis de información, minería de datos y cosas de inteligencia artificial y puede hacer muchas cosas. La implementación de lo que hace Hueca en R es una librería que se llama R-Hueca. Entonces, si ustedes quieren utilizar el árbol, el algoritmo del árbol C45 en R, lo van a encontrar como J48. Ese algoritmo J48 funciona utilizando la entropía de la información. Entonces, yo tengo todo mi conjunto de datos, le evalúa la entropía que exista, el desorden de la información que existe ahí. Y empieza a seleccionar las variables que permiten ordenar mejor la información. Aquella variable que permite ordenar mejor la información va a estar, digamos, arriba. Una vez que ya identifiqué la primera variable, sigo, esa la descarto, digamos, de mis 8 variables iniciales, selecciono una, resulta ser que es la mejor que divide todas las cosas. Bueno, a la siguiente iteración quedan 7 variables. Empiezo a hacer el mismo proceso con las 7 variables que quedan. Detecto otra o detecto dos o tres que me ordenan la información, digamos, en mismos términos. Entonces, mi siguiente nivel del árbol van a ser esas 3 variables dadas. Ya quité 4, me quedan 4. Es un proceso iterativo, es un proceso que se hace una y otra vez hasta que el árbol converge o hasta que se define cierto margen de error. Ese es el funcionamiento básico del algoritmo C4.5 o J48, que es el mismo. Está considerado por ser un árbol de este tipo como un algoritmo de aprendizaje supervisado. Nosotros necesitamos conocer cuál es la salida esperada para cada una de las entradas, es decir, cuál es el destino de cada uno de los pacientes para poder después saber cuál va a ser el destino de un paciente que no conocemos. Por eso es que se conoce como un clasificador. Y esos son el funcionamiento de nuestro modelo, es el modelo que estamos proponiendo. El modelo que se propone es, a como se lee, esa es notación de R nada más, es un modelo que va a predecir el destino del paciente. Ese nombre de variable, nada más como abreviado cultural, se llama fórmula destino. Pero, ¿qué es lo que estamos indicando? Nosotros vamos a predecir el destino del paciente en función de estas variables, en función de la variable edad meses, en función de la variable sexo, en función de la variable programado urgencia, en función de la variable tiempo minutos y en función de la variable incidentes. Este signo de más no quiere decir que se estén sumando, es simplemente una notación del lenguaje R, quiere decir interactuando. Y lo único que estamos poniendo es, lo único que estamos diciendo es poner que destino es una función de 1, 2, 3, 4, 5 variables. Entonces, destino va a ser una función en términos de la edad, del sexo, si es programado o es de urgencia, el tiempo de la duración en minutos de la intervención y de los incidentes, si hubo o no incidentes en la intervención quirúrgica. Si yo entreno un árbol con esas variables, este es el resultado de lo que yo obtengo. Quiere decir que yo voy a empezar a evaluar si mi intervención fue programada o es de urgencia. Si la intervención fue programada, tengo que empezar a ver cuál fue la duración de la intervención.
Si la intervención fue programada y dura menos de 60 minutos, entonces es muy probable que sea ambulatorio. La probabilidad de que se vaya a piso es como del 5% o algo así. Si es una intervención programada, pero el tiempo de duración de la intervención es mayor de 60 minutos, entonces tengo la seguridad de que se va a piso y no es una intervención ambulatoria. Si la intervención no estuvo programada y es una intervención de urgencia, entonces tengo una probabilidad de 95% de que se va a piso. Tengo el 5% de que sea atorio. Estos son el tipo de resultado que estamos buscando. Aquí no es una caja negra, aquí nosotros sabemos cuáles son las variables que se están utilizando para decidir si se va a piso o no se va a piso. Entonces, en realidad, aunque yo le puse más variables al modelo, las únicas que fueron importantes para clasificar estas cosas fueron la variable que me dice si es una intervención programada o es de urgencia y una variable que me dice el tiempo de duración. Y nada más hay que poner un ojo de que esto vale para la bitácora de Marshall. Si se integra la información de las bitácoras de todo el año, de más años, entonces yo puedo tener un mejor modelo, puedo tener un mejor árbol que considera más historia, que va a tener resultados más reales. Si todos los meses se comportan como marzo, entonces este es un árbol relativamente válido. Si hay mucha variación entre marzo y abril, entonces este ya no va a ser un árbol que se aplique completamente, pero nos va a poder dar una idea. Entonces, nosotros al tener este tipo de árboles, lo podemos automatizar y esa automatización puede incluir el recálculo del árbol. Mientras yo siga retroalimentando la bitácora, entonces yo puedo recalcular este árbol, si ustedes quieren diario o si lo quieren cada semana, para que entonces se vaya ajustando a cómo van sucediendo los comportamientos. Además de poder predecir si se necesita una cama o no se necesita una cama para las intervenciones para los pacientes, yo, por ejemplo, en ese mismo sentido, puedo predecir si en una intervención yo voy a necesitar o no hemoderivados. ¿Qué es lo que hago? Pues nada más poner que los hemoderivados van a estar, perdón, que los hemoderivados van a estar en función de estas variables, estas cuatro variables. La edad en meses del paciente, si el paciente es programado o está de urgencia, el sexo del paciente y el tiempo de la duración de la intervención. Con esas cuatro variables yo estoy intentando describir el uso o no de los hemoderivados dentro de una intervención. Con esas cuatro variables, después de entrenar los datos utilizando R para las bitácoras de Marshall, tengo este árbol. La variable principal que me sirve para decidir es la duración de la intervención. Si el tiempo de duración es menor que 90 minutos, entonces no tengo la necesidad de utilizar hemoderivados. También eso implica que puedo no planearlos, puedo no solicitarlos. Si ya empieza a pasar de 90 minutos, entonces empieza a aumentar la probabilidad de utilizarlos, como lo tengo en el árbol. Para la rama en donde el tiempo de minutos de duración es mayor que 90, empieza a jugar otra variable. Si el tiempo de duración es mayor que 90 y es de sexo femenino, entonces la probabilidad de utilizar un hemoderivado es como del 15%. Entonces el valor de la variable sí empieza a aumentar. En el otro caso, si no es mujer, entonces ya juega la variable de la edad de los meses. La edad de meses, perdón. Si duró más de 90 minutos y es un hombre y tiene menos de 36 meses, entonces seguro que voy a utilizar un hemoderivado. Si es más de 90 minutos, es un hombre y tiene más de 36 meses, entonces no voy a utilizar hemoderivados. Este comportamiento es como muy particular de Marshall, por eso es que se ve tan tajante, digamos, la decisión, pero justamente muestra el caso de que si yo tengo más datos, si tengo más historia, entonces voy a tener un modelo más robusto que me va a servir para poder planear mejor las cosas y para poder plantearlas en mejor sentido. Y con eso termino, por eso se llama de los árboles cama de un hospital. Al final lo que hicimos fue
establecer un modelo de árbol de clasificación para saber si se va el paciente después de la intervención a una cama o no se va a cama. Eso me permite poder planear la disponibilidad de las camas, la disponibilidad de los horarios, me permite con el modelo anterior saber si voy a necesitar o no transfusiones y entonces preparar las unidades de transfusión y cosas así, pero es algo que es perfectible. Mientras más cosas le ponga yo, aunque sea un modelo simple, puede seguir funcionando mejor, puede ser más robusto y me puede ayudar para mejores cosas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Sin ningún problema me pueden escribir, es mi correo electrónico y es mi usuario de Twitter. Entonces, o las podemos leer en el chat si se tiene alguna pregunta. Bueno, Alexis pregunta que ¿qué empresas son las que más utilizan este modelo? El dato específico de qué empresas son no lo tengo. Y lo que sí sucede muy a menudo es que las empresas no te dicen qué método están utilizando. Entonces, las empresas usualmente solo llegan con la solución tecnológica que te propongan y te van a decir, mira, tenemos esta caja que hace esto y entonces dame tus bitácoras y yo te voy a poder facilitar la planeación. A la mayoría de los usuarios no les va a interesar con qué método lo estés resolviendo, les va a interesar que le ayudes en la planeación, que le bajes los costos o la organización o lo que sea, pero no les va a interesar con qué método lo hagas. Entonces, ¿qué empresas son las que lo utilizan? El dato así preciso no lo tengo, sobre todo porque hay mucho oscurantismo en decir, este es mi producto, pero no te digo con qué lo construí. No sé, si hay una pregunta de José de Jesús. Dice que si existen aplicaciones cloud para estos análisis. Sí, sí existen aplicaciones cloud. Microsoft tiene su suite en Azure de cosas de análisis predictivo. SAP tiene otras herramientas. Oracle tiene herramientas. Los principales proveedores de tecnología como Microsoft y otras empresas tecnológicas tienen una versión cloud de sus herramientas de análisis. El de Azure es uno de los que he utilizado, el de SEAP es otro de los que he utilizado. Hay también un ambiente de Databricks que te deja estar jugando con su producto de Spark para estar haciendo este tipo de análisis. Y en general todos tienen una interfaz amigable, o sea, todos funcionan bien. Les cargas la información, te dejan seleccionar qué algoritmo les quieres aplicar y visualizar los resultados. Ya si después quieres hacer cosas más serias, que se vayan a ambientes productivos y productos que tú puedas vender, entonces sí ya entras bajo su esquema de negocio independiente de cada uno de ellos, pero usualmente para los desarrolladores les dan una parte gratis, pequeña de la nube, con recursos limitados, pero que te sirven bien para estar jugando con estos tipos de escenarios, si existen. Gracias. Gracias a todos y nos estamos escuchando el próximo miércoles.